Estamos muy agradecidos a Rico y nuestros siguientes invitados, Orietta Geraldín y David Fidalgo Briggs, por la dinámica sesión que nos ofrecen. Son unos apasionados de la fotografía de calle y han preparado un vídeo en el que los podemos ver trabajar y conversar alrededor de la fotografía y de cómo la diminuta y potente Rico GR les ayuda a conseguir sus excelentes resultados. Te agradecemos que comparta la experiencia a través de las redes sociales utilizando el hashtag Casanova Photo Week. Hola, somos Orietta y David, embajadores de Rico GR3. Estamos aquí, vamos a ir a Gran Vía. Hoy hace un buen día, hace sol, así que vamos a ver si pillamos buenas fotos, ¿te parece? Venga. Pues vamos para allá. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la Gran Vía? Bueno, a mí lo que me gusta es que parece que siempre hay movimiento. Hay una luz espectacular y a cualquier hora que vayas pasan cosas, con lo cual para una persona que le guste la fotografía de calle, es una calle donde hay mucho que hacer y ver. ¿Y a ti? A mí lo bueno de Madrid es, ya lo has visto en el vídeo, que te puedes acercar a cualquier persona, que haya gente que le da algo de miedo, ¿no? Pero la gente no te toma por un fotógrafo, porque al final hay mucho turista y puedes hacer un poco más el gamberro, yo creo. Se pasa más desapercibido. Sí. ¿Has tenido que adaptarte tú a la cámara o has hecho que la cámara se adapte a ti? Pues yo creo que ha sido un poco de ambos. Claro. Es decir, primero adaptarme a la focal, de primeras me costó, claro, porque tienes que fotografiar más cerca. Exactamente. ¿Vale? Al final es un equivalente 28, sí, y tienes que estar siempre mucho más cerca. Claro. Pero que lo que hablábamos, como es tan pequeña, sí, luego lo que hago es voy y me acerco muchísimo, muchísimo, claro, a la gente. Claro. Bueno, se va a ver en el vídeo este que yo cojo y no tengo reparo en acercarme a la gente. Entonces, bueno, al final esas composiciones sí que creo que le aportan un punto más, porque claro, tienes una focal que te exige mucho, sí, pero tú estás siempre en la foto, ¿no? Y claro, eso creo que queda bien luego en la foto. A mí me pasó que cuando me hicieron embajadora, yo estaba asustada porque digo, madre mía, es un mundo nuevo para mí.
y nada, y al final conseguí que la cámara se adaptara a mi estilo. Y la verdad es que después de 8 meses estoy encantada y he conseguido mantener un poco lo que yo considero que es, ni siquiera sé si tengo estilo o no, pero más o menos lo que a mí me gusta o cómo me gusta ver, lo estoy consiguiendo hacer a través de esta cámara. O sea que la verdad es que muy bien. Bueno, pues yo un día soleado como hoy, al final lo que hago es tiro de modo semiautomático. Suelo tenerlo a F8 y lo que hago es voy variando la ISO, que la tengo bloqueada para que no pase de 2500, y juego un poco con la ISO y la velocidad. Y luego en cuanto al enfoque, no sé si lo harás tú, pero yo tengo puesta la función Snap, ¿vale? Que al final lo que quiero es disparar y enfocar. Entonces, pues bueno, voy como un Miura, ¿no? A la persona que quiero. Corro, disparo y tengo la foto siempre, siempre en foco. Claro, y es una cosa menos en la que pensar, porque antes yo no, vamos, yo con esta cámara, que aparte de ser muy intuitiva y fácil para los que no nos gustan los tecnicismos como a mí, pues lo del snap resuelve muchos problemas. Luego yo, por ejemplo, que me gusta el atardecer para sacar mis fotos. Te va la oscuridad las fotos. Exactamente, ¿no? Pues pongo un ISO de 400, profundidad de campo F8. Y lo que sí que voy cambiando son los segundos, la velocidad. Pero vamos, que ya me tendrás que contar lo del bloqueo del ISO a 2500 porque me interesa mucho. Y te tengo que contar también cómo editar con la cámara, porque al pues final... Pues también. Yo hago la foto y antes de irme al metro ya la tengo colgada en Instagram. Pues eso también me lo vas a tener que contar. Bueno, saludos a toda la gente de Casanova Photo Week. Nosotros queremos que conozcáis un poco más la Ricoh GR, que aquí está montada con un flash. Sabéis que es un camarón. Queremos que veáis un poco que es una cámara sencilla de utilizar, que sirve para todo tipo de fotografía de calle, de viajes... De todo. De todo lo que no se necesite peso. Exacto. Y que te puedas llevar a todas partes. Exacto, porque además de eso es muy intuitiva. Yo lo vuelvo a decir, que soy una persona muy poco técnica y con esta cámara es que ni el manual me he tenido que... Vamos, no he leído el manual. Me ha salido todo, o sea, facilísimo de adaptar. Y bueno, pues eso, que veáis un poco cómo es la Ricoh. Claro, por dentro y por fuera. Por fuera así la veis. Bueno, ¿qué te parece la cámara para irte de viaje? Bueno, yo este verano, que me he pegado un buen verano y he estado 5 semanas en Italia... Por supuesto, he salido con ella todos los días, es que la tenía perennemente colgada aquí. La comodidad de no tener que pedirle a los bares que me dejaran cargar las baterías. Es que se carga con el móvil, simplemente con el cargador del móvil. Simplemente abrimos la pestaña, metemos el cargador del móvil y lo tenemos. Y fuera. Y me compré uno que tiene doble entrada y entonces cargo el móvil y la cámara a la vez, o sea, una pasada. Claro, te llevas solo un cargador, te llevas una cámara que es como la palma de mi mano. Sí, y está, o sea, aún con flash está súper bien y no abulta nada. Sí, mira, por comparar, aquí las tenemos, pero vamos, que es que son dos pequeñitas. Genial. Y lo mejor, no sé si se va a ver en el vídeo, pero me la puedo meter en el bolsillo, o sea, que no tienes ningún problema para llevarla de viaje. Y otra cosa importante del tamaño, que es, vamos, a mí me ha resultado muy, o sea, yo he notado mucha diferencia, a ver, mucha diferencia que notas, es que al ser tan pequeña y al no abultar, es mucho menos intrusiva, la gente se violenta menos.
si es que te vas a acercar, sí, si es que te vas a... Puede ser que quizá parezca como de juguete, ¿no? Pero igual una cámara antigua de estas, o una cámara compacta de toda la vida. Efectivamente, y no se violentan. Y entonces eso también es un punto para los que nos gusta la fotografía de calle y nos gusta acercarnos a la gente, etcétera, etcétera. Desde luego yo he avanzado muchísimo a la hora de acercarme a la gente con esta cámara. Desde luego que sí. Desde luego, yo pienso muchas veces en estos fotógrafos de antaño, como podría ser Bruce Davidson, que se metía en el metro con una cámara de este porte, con el flash así, y con esta es que casi, vamos, es que no te ven. Pero antes no se violentaba la gente, lo que pasa, yo he tenido una reflex mamotreto. Sí. Y al final, entre el ruido del espejo... Es que claro, es una cosa... Esto nada. Esta cámara es mirrorless. Sí, mirrorless, claro. Entonces no hace ningún tipo de sonido. ¿Puedes ir? Bueno, en el vídeo que habéis visto de Rico GR, habéis visto que es que yo puedo ir a una persona así... Totalmente. Y no se entera de absolutamente nada. Y si se entera es que se quedan como que no están violentados, o sea, que no se sienten agredidos. Dicen, es un fotógrafo, sí, sí. Es un guiri... Es un... ¿Qué hace con esa camarita? Sí, así que nada. Y al final tienes la potencia, vamos, tienes la misma potencia que una cámara reflex, sí. Que una cámara mirrorless el doble de grande. Eso es lo que es espectacular. Claro, tienes 24 megapíxeles y un sensor APS-C, con lo cual tienes una calidad de imagen espectacular. Claro. Yo para la expo que estuve haciendo unas impresiones de 45x30... Que ya es bastante. Eran fotos bastante grandes. Ningún problema, podría haber hecho incluso ampliaciones mucho mayores. Fíjate. Que no te da ningún problema. La calidad es la leche. La leche. Para fotografía de calle tiene ciertas cosas... Sí, imbatibles. Imbatibles, eso es. O sea, el tamaño, el color. Sí. Las cuatro funciones, tres que utilizo sin parar, me resuelven todos mis problemas y además me lo resuelven rapidísimo. ¿Y cuáles son esas funciones? Por ejemplo, el snap. Uh-huh. Lo pongo en snap y he olvidado todo. Ahora incluso hay el snap táctil. Sí, todo el tema del enfoque, del saber que te va a quedar en foto. Es espectacular. Lo del snap... Es muy, muy, muy fuerte, porque es que es una parte de tiempo que te ahorras y que es toda la diferencia, porque son milésimas de segundo. David, ¿qué te parece si repasamos la botonera de la cámara? Bueno, la botonera que tiene la Ricoh, la verdad que me encanta, porque tiene, bueno, por un lado, para ajustar, por ejemplo, si yo tengo ahora el modo prioridad a la apertura, pues bueno, con este dial ajusto la apertura, tengo el disparador, y bueno, pues con esto me permite, vamos a verlo, controlar, si tengo aquí las patatas fritas, pues controlar un poco la exposición, ¿vale? La puedo bajar o subir con el dial, ¿vale? Me gusta también que si aprietas, bueno, pues tienes los distintos menús, ¿vale? En los cuales puedes elegir el control de imagen, el enfoque, etc. Es muy útil también porque puedes usar las funciones táctiles de la cámara. Luego tengo también un dial que me sirve pues para moverme en el menú, Y para, bueno, pues modo macro, que lo uso mucho. Para fotografía de calle uso muchísimo el macro. Por ejemplo, todas esas fotos de carteles que hago, las hago con este modo. Y bueno, para estas patatas, pues viene genial. Porque sencillamente las enfoco y ya tengo, pues mirad cómo están las patatas de cerca, pues ya tendría ese modo macro. Como la cámara es táctil, que eso es genial, no me tengo que preocupar del enfoque. Ahora mismo el enfoque me lo hace automático, pero yo directamente pincharía... Y veis que me saca una foto perfecta de las patatas. Eso está muy bien saberlo porque, como dices tú, en la fotografía de calle puede ser muy útil el modo macro. ¿Tú usas la ISO? Yo la ISO tengo en automático. Yo no. Yo esa rueda, por ejemplo, la uso muchísimo para la ISO. Yo lo bloqueo a 2500, ¿vale? De tal manera que 2500 es mi límite de calidad de imagen. Sí. Y lo que veis, bueno, dependiendo de a dónde enfoque, pues veis que va variando la ISO, pero sé que nunca va a pasar de claro. 2500. No, yo no lo hago así, yo voy cambiando según la luz. Es mi manera de trabajar y me he acostumbrado y con esta rueda voy rapidísimo, o sea que no hay ningún problema. ¿Te parece que hagamos un recorrido por el menú? Me parece estupendo porque, por ejemplo, a mí con esta cámara, con la Ricoh GR3, he tenido muy pocos problemas ya que no soy una persona, soy una persona muy poco técnica y lo he encontrado todo muy fácil, así que dale. Sí, es extremadamente sencillo. Tienes, yo la verdad que de todas las cámaras que he tenido es la más sencilla el menú. Tienes los distintos modos y luego tienes modo para la cámara, ¿vale? Todos los ajustes de la cámara, modo de ajustes del vídeo,
Luego, para todo el tema de edición de imagen, porque como habéis visto, revelar con la cámara es súper, súper sencillo. Sí, sí. Luego, una serie de parámetros pues, para personalizar la cámara. Si quieres, por ejemplo, ponerle un grid o le quieres poner el nivel, etc. Y luego, pues ya los típicos ajustes. Como veis, la cámara cuenta tanto con Wi-Fi como por Bluetooth. Que eso también, para copiarse las fotos al móvil, lo haces en un segundito y no tienes ni que tener cable, ni que andar con cosas raras, simplemente con Bluetooth o con Wi-Fi eso lo tienes en un segundo. Eso es una pasada y yo, que soy de la vieja escuela, sigo sacando la tarjeta y la meto en el ordenador. Pero pues, claro, con eso me ahorro bastante tiempo y pasos. Bueno, vamos a ver cómo revelar una foto con la Ricoh GR. Yo ya tengo elegida la foto, es una de las fotos que hicimos durante la jornada, la habéis podido ver en el vídeo. Simplemente tengo que dar aquí a menú y a revelado RAW. Pero una cosa, David, ¿solamente se puede revelar en la máquina si disparamos con RAW? Efectivamente, porque al final la imagen en RAW tiene toda la imagen en bruto y nos va a permitir tener muchas opciones y sobre todo tener una buena calidad de imagen del JPG final. Vale. Una cosa que hago yo aquí, por defecto viene lo de corrección de luz periférica, pero yo se lo quito. ¿Por qué? Porque al final el objetivo de la Ricoh viñetea bastante y creo que luego le aporta bastante, bastante el tener ese viñete. La foto me ha quedado algo oscura, ¿vale? Por lo que como subexpuse voy ahora a subir un poco la sensibilidad para que me quede algo más clara. Y ahora voy a ver los distintos tipos de películas que tiene la Ricoh. A mí la que más me gusta es película positiva, pero bueno, tenemos de blanco y negro. El de blanco y negro en alto contraste es una pasada. Luego tenemos distintos modos de alto contraste. Y luego, bueno, a color, pues veis que tenemos intenso, estándar, etc. Como yo os he dicho, voy a película positiva y ya dando aquí a la función, bueno, pues puedo jugar con la saturación. Me gusta que las imágenes no estén muy saturadas. El matiz suelo moverlo un poco a la izquierda. Y luego ya, como ya tengo normalmente configurada la cámara, bueno, pues todo esto de contraste ya está como realmente quiero. Sí que voy a subirle en este caso un poco la claridad, ¿vale? Para que le dé más contraste a la pluma con la farola. Y una vez que ya tengo todo elegido, simplemente dar aquí a OK. Y ya tendría mi imagen RAW, o sea, perdonadme, mi imagen JPG. Revelada. Lo que voy a hacer ahora es hacerle un pequeño recorte. Dime. Yo te quiero hacer una pregunta. Si uno se arrepiente y quiere dar marcha atrás en algo, ¿se puede hacer? Sí, claro. Lo que pasa es que una vez que has hecho ya el JPG, pues no puedes. Pero bueno, siempre teniendo la imagen en RAW puedes hacerlo. ¿No? Porque yo nunca, como yo no suelo revelar en la cámara, por eso te lo preguntaba, pero me está pareciendo comodísimo. Vale, ya tenemos la imagen. Lo que le voy a hacer es un pequeño recorte. ¿Vale? Para que la farola me quede justo en medio y bueno, pues se vea un poco más al señor con la pluma. Simplemente ya lo tendría en modo recorte, le daría OK y ya tengo la imagen final como me gustaría o como me gusta tenerla. ¡Qué genial! Me parece un avance esto, muy bueno. A mí me gusta mucho sacar el lado femenino. No solo de las mujeres, sino también de los hombres. O sea, lado elegante. Bueno, si lo queréis llamar así, para mí es un gran piropo. Y una de las fotos que hice ese día fue la de una chica que se entreveía la pierna cuando andaba con la falda. Cuando vi la chica llegar, digo, esta es la mía, me bajé un poquito, me agaché un poco y ella ni se dio cuenta, con lo cual yo creo que es que con esta cámara, como tú bien dices y verás y has visto, es muy fácil pasar desapercibido, pues le hice la foto y además de eso estaba justo al punto de atardecer máximo, que eso también es una cosa que a mí me gusta mucho, y aproveché y luego también estaba la sombra de la pierna, con lo cual... Y el bolso ese también. Y el bolso también, o sea que lo tenía todo bastante encajado y la verdad es que más o menos me salió una foto de la que me puedo quedar contenta. ¿Y qué es muy tú? Satisfecha. ¿Y qué es muy yo? Sobre todo, lo que tú dices, es muy yo. Yo, por ejemplo, una que me quedaría es la de la chica del vestido azul. Yo una del... Total. Hablando de fotos nuestras... Es tuya 100%. A mí me preocupa mucho el tema del color y me encanta las fotos que solo tienen una tonalidad o tienen dos tonalidades y me encanta cómo encaja esa chica del vestido azul con el cielo azul
y el blanco de los edificios de Gran Vía. Total. Una cosa buena de la Rico, lo que hemos comentado, son los que puedes hacer cualquier tipo de foto y acercarte mucho, mucho. Y a mí lo que me gusta también últimamente, desde que tengo la Rico, es los contrapicados llevarlos al límite. O sea, antes hacía contrapicados, pero ahora ya... Hacías contrapicados tímidos. Sí, no, ahora y ya... Y ahora Pero porque da una sensación... Lo que me gusta de la foto es que da una sensación de persona gigante, además está agachada. Es que está semi-agachada porque sí. Creo que estaba mirando al móvil, sí. Ahora no me acuerdo. Pero se ve solo el vestido. Y es una como cosa... muy potente. Sí. Le da potencia a ese... Y yo creo que funciona muy bien. Los que veáis el vídeo, alguno me ha hecho algún comentario sobre la manera de hacer las fotos, pero bueno. No, yo cuando te acercaste digo, madre mía de mi vida. La fotografía de calle es así. Sí, bueno, sí, tenemos sí. A Bruce Gilden, que es peor. Claro, ¿no? Pero... hay que arriesgarse. Y el arriesgarse al final te da fotos buenas. Completamente. A mí me gusta tuya... La de la chica del que está en el Pans & Company... Que parece un espantapájaros, que además tú también lo has pensado, que me hace gracia que la hayamos pensado los dos. Pues sí, esa también... A mí me pasa como David, en eso somos muy parecidos, no me gusta el barullo cromático. Lo digo así un poco pedante, pero sí, el barullo de colores no me va nada. Y me gusta... que la gama cromática se reduzca al máximo. Y que haya pocos elementos en la foto. Y que haya pocos elementos. Cosa que para mí a veces es muy frustrante, porque, por ejemplo, en la Gran Vía hay barullo, porque es una calle de barullo. Pero aún así, siempre intento aislar, y en ese, cuando vi la chica que estaba sentada y se levantaba, digo, esta es la mía, me voy a acercar. Y justamente... la pillé en ese gesto que a mí me hizo gracia y que para mí hace la foto. Sí, es que te lo he comentado antes del vídeo, es que parece un espantapájaros en la ciudad. Sí, sí, sí. Y tuve la suerte, porque con esta cámara es verdad que todo va muy rápido, de pillarla justo en ese momento. Y además también había esos trocines de amarillo con negro y entonces me fue perfecto, amarillo y negro. La verdad que queda estupenda la foto. Sí, sí, sí. Yo otra de comentar, pues yo creo que la del hombre con el sombrero... El sombrero y la pluma. Esa es una joya de foto. Un motivo por el que cuando hicimos el vídeo, lo quisimos enfocar en Gran Vía, porque al final, bueno, yo hago fotos en todos los lados, pero si tiene que pasar algo en Madrid, va a pasar en Gran Vía. Sí. O sea, yo en mi barrio no me imagino a ese señor con la pluma. Y es verdad que en Gran Vía te puedes encontrar todo tipo de personajes, de situaciones. A mí me pasa que, por ejemplo, yo... en Madrid, porque en Roma me pasan otras cosas, pero en Madrid... Tengo Gran Vía y Serrano. Y cada una las tengo para cosas totalmente distintas. En Gran Vía sé que va a haber mucho más movimiento, va a ser más cañero, va a haber más diversidad de personajes y de momentos. Y sin embargo, en Serrano, pues la cosa fluye de otra manera. Yo creo que la de la pluma también es bueno para explicar un poco lo del tema de la Rico, porque hay varias cosas. Una, todo el tema del enfoque snap. Es decir, yo cuando le hice la foto a ese hombre... No me puedo preocupar de cómo está el enfoque. Vamos. Uso los modos semiautomáticos, porque es que no estoy pensando en la cámara en nada, estoy pensando en la foto que quiero. En general, creo que ningún fotógrafo de calle... O sea, yo creo que en general la cámara perfecta para una persona que le gusta la fotografía de calle... No thinking. O sea, que lo que piensas es tan rápido y viene de aquí que... Esto tiene que salir solo. Claro, entonces lo del snap, yo sí que es verdad que según me fui acercando, de primeras no lo vi, pero de repente vi la farola y creo que funciona bien, porque hay un momento que en la foto final, le hice varias fotos, pero en la foto final la pluma cruza la farola y me encanta ese cruce. Impresionante, es como una cruz. Me encanta que la farola quede al medio. ¿Y sabes lo que me gusta de esa foto también? Que es el contraste de la dureza de la farola, del material... Con la suavidad de la pluma, pero que la cruza, con lo cual forma un elemento muy chulo. Y volvemos a lo de aislar personas, que creo que en eso somos muy parecidos. Sí. El hecho de acercarte mucho con una cámara discreta te ayuda. Te permite aislar, porque si yo esa foto la saco de fuera, al final ese hombre iba hablando con otra persona, lo cual también viene bien esto, porque puedes hacer, en un momento dado que gire, puedes hacer el turista raro. Completamente, porque muchas veces pasa... que las personas que están cerca del que te interesa fotografiar
son más puñeteros que el, claro, que el propio fotografiado. Y como vean a un tío en una cámara de fotos... Totalmente, ya, olvídate. Que parezca una cámara de fotos y no parezca una cámara de fotos de vacaciones... Totalmente, totalmente. O sea que es de mucha ayuda este, el formato. Y ya os digo, él sin el flash, yo con el flash, yo no he tenido prácticamente problemas. Sea como sea, yo creo que todas las fotos del vídeo reflejan un poco nuestra manera de fotografiar. Y sobre todo también reflejan lo que la Rico nos ha ayudado. Exactamente, sí.